Amigos de Once, qué gusto saludarlos desde el Estadio Alfonso Lastras. Culmina este partido entre el San Luis y las Chivas, empate 2-2, y el Guadalajara, que lleva ya 3 empates consecutivos en la liga, que además se añaden al reciente fracaso en la Copa MX. Hablaron el técnico Luis Fernando Tena y también el Pollo Briseño en la zona mixta. Justo como habíamos pensado, es decir, San Luis atacando, San Luis apretando, San Luis presionando. Ese ha sido su estilo de juego, lo hizo muy bien contra Cruzura hace 15 días aquí. Lo hizo todavía mejor contra el Necaxa en Aguascalientes, de apretar, de morder, de no dejar jugar. Sabíamos que nos iban a hacer eso, pero también sabíamos que cuando pudiéramos llegar al último tercio, les íbamos a hacer mucho daño por la calidad de nuestros jugadores y por el espacio que ya iban dejando, ¿no? Después, bueno, nos fuimos adelante y al final nos empata, porque si lo juego así no pudimos desdoblar con la consistencia que hubiéramos querido. Sí me parece justo el empate al final. Nos vamos muy molestos porque nos sacaron el resultado al final, ¿no? Y eso siempre duele, y eso siempre molesta, porque además parecía que ya había pasado lo más difícil, que ya era cuando estábamos mejor parados en el terreno de juego, ¿no? Profe, el estatus de Irán Mier, perdón. No, no pudimos aguantar el marcador cuando parecía que ya habíamos controlado el juego, pues ya estábamos mejor parados. Repito, hubiéramos querido desdoblar más. Sabíamos que San Luis iba a tener más tiempo la pelota que nosotros, pero nosotros sabíamos que en el contragolpe íbamos a hacerle mucho daño, como fue el primer tiempo, las pocas que pudimos desdoblar. Insisto, ya estábamos mejor parados cuando nos cayó el 2-2. ¿Te vas preocupado? Muy molesto porque nos empataron al final y eso siempre duele, ¿no? Aquí no le frustra que empezaste un partido que tenemos 3 puntos, nos quitan 2 puntos, son 4 en los últimos. Estuviéramos con 10 puntos, 10, 11, la verdad, eso hace que, bueno, es parte del fútbol y hay que seguir trabajando y hay que enfocarnos en eso. Ojalá que no sea la mente, no, que los 10 puntos que te dejan, ¿eh? No, pues es parte, como ya lo que pasó, pasó, y al final, los que ya sabemos cuántos puntos tenemos que calcar, alrededor de 28. Tenemos que calificar, sí. No sé qué decirte, no quiero poner un pretexto así. Evidentemente, si hubiéramos llevado las 5 y en vez de las 11, pues sí cambia, ¿no? Porque no es lo mismo estar acostado en tu cama que estar en un camión o en una sala de espera. Parte del fútbol es contra todo, como se dice, hay que jugar. Chivas juega contra todos, sea tiempo, sea lo que sea, rivales, y creo que hay que saber que esto es así y hay que darle por supuesto la oportunidad. Las Chivas descansan el día de mañana sábado y también el domingo, y el lunes retoman los entrenamientos ya pensando en su siguiente rival de la liga, que será Tigres. Ese es el reporte, un saludo.